¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un rato, con unos minutos, con Omar, que es vecino del barrio Aeroclub, en Alto Comedero. ¿Sí? El tema de la droga. No estamos lejos de Rosario, pero lo voy a escuchar atentamente para que él me cuente en un rato nada más. Mientras tanto, quería compartir algunas impresiones sobre la política. Los funcionarios del gobierno es habitual que no cumplan sus promesas ni que obedezcan las leyes. Las políticas públicas no se cumplen, queda todo a medias. Y esa es la desconfianza que tiene la sociedad. Es decir, el vecino no va y paga a medias su impuesto. Va y lo paga. Punto. Ahora, la devolución que hace el Estado siempre queda a medias. Para que usted lo vea más claro, la gente considera que hay escasa o nula probabilidad de que los ingresos tributarios recaudados específicamente con el fin de redistribuir después a favor de los que menos tienen lleguen a los pobres o a los más necesitados. Además, la gente a esta altura tampoco cree que los aumentos de los servicios sirvan para financiar el mantenimiento de la infraestructura. Es decir, si hablamos del capítulo agua, ¿para qué le voy a contar? Falta infraestructura por todos lados. Si hablamos del tema de pavimentación de calles, ¿para qué le voy a contar? Por todos lados. Ya me va a contar Omar. Es obvio de que el Estado debe proporcionar servicios públicos, porque los mercados privados no proveen de manera adecuada, pero aquí la verdad que ni una cosa ni la otra. Y yo creo que todo pasa por un tema de confianza, porque es clave, no solo para el apoyo de la gente a los servicios, sino también a su redistribución. Pero los gobiernos, creo yo, no terminan de convencer, porque en rigor de verdad no se ve acción. Se ve acción ahora, acelerada las cosas en tiempo de campaña, pero hay cosas que están paradas de hace 30, 40 años. Entonces, no se logran los objetivos sociales que debe garantizar el Estado. Por eso digo que el Estado está ausente. La información sobre lo que el gobierno puede hacer con el dinero que recauda influye en el comportamiento de los ciudadanos y es su disposición para aportar al bien público. Pero esto no ocurre en Jujuy, ni remotamente. Y es por ello que los contribuyentes tienden a no aumentar su cumplimiento tributario. No hay rendición de cuentas. Y el Estado no explica qué hace con la plata. Esa falta de confianza y las ambiguas promesas de beneficios futuros se conectan con el resultado ineficiente de las políticas impulsadas por los mismos políticos. Los gobiernos deben trabajar en la construcción de confianza, me parece a mí, creando instituciones que faciliten la participación colectiva de la gente. Esto en condiciones normales. Ahora la corporación se blinda y al que quiere entrar le cierran la puerta, le bajan la persiana, lo persiguen. No vaya a ser cosa que le descubran el curro. Los ciudadanos, a esta altura de los hechos y de los acontecimientos, deben monitorear al gobierno y actuar colectivamente cuando se detectan defectos o errores en la administración de la plata pública, y así se va restableciendo la confianza. Así como está el sistema, no vamos a ninguna parte. Lo digo todos los días, la política no puede manejar plata pública. Y la confianza se puede recuperar una vez que los ciudadanos comprueben que los gobiernos se esmeran por ser eficientes en todos los frentes y que el dinero de sus impuestos está siendo bien utilizado.
¿Usted tiene alguna información sobre que los impuestos son utilizados criteriosamente? La verdad, la verdad. La eficiencia técnica y la eficiencia asignativa son dos elementos que suman para generar los gastos adecuados, restableciendo la confianza de las personas en el gobierno. Y así vuelve la credibilidad, capaz entonces de generar mejores políticas, favoreciendo emprendimientos a largo plazo. De modo que los gobiernos deben centrarse en el cómo para lograr la eficiencia técnica y asignativa. Son dos elementos claves, ¿sí? A la vez que mejoran la equidad. Y la clave está en el funcionamiento de las instituciones. Fíjese qué dramática que es la deuda que tiene la política con la gente. Se lo dejo para que lo piense. En un minuto vuelvo y conversamos con Oscar. Gracias, director. Dije Oscar, no, es Omar, que está con nosotros y le agradezco que haya venido al programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, tranquilo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, usted es vecino del el barrio del Aeroclub. Sí, sí. Acá en Alto Comedero, ¿no es cierto? Sí, soy vecino más de Aeroclub yo. Correcto, bueno. Cuénteme qué está pasando. Sí, lamentablemente estamos viviendo un hecho de inseguridad. Tanto como a la tarde o a la noche, ya a las 12 de la noche se hace imposible a veces salir, uno sale con miedo, van a trabajar y no sabe si en la casa se encuentra con las cosas que había dejado o no. ¿Esto pasa frecuentemente? Están pasando frecuentemente ahora. ¿Ahora? ¿Se ha incrementado en los últimos tiempos? Sí, sí, incrementó el tema de los robos. Que a veces muchos son no lo denuncian por temor o miedo. ¿A qué? A ser expuesto o tomar alguna alternativa contra ellos, digamos. ¿Pero quién? ¿La misma delincuencia? Sí. Correcto. ¿Y la policía? Nos cansamos de llamar al 911. Perdón. ¿Se cansan de llamar al 211 y no responde nadie? Ni un patrullero, me parece. ¿Nadie? No. Nos sentimos desolados porque no nos atiende nuestro llamado, no hay recorrido policial, las calles están... Un desastre. Desastre. Iluminación, ni hablar. Bueno, estos dos temas corresponden al municipio. Sí. ¿Ustedes pagan alumbrado público? Nosotros pagamos servicio de luz, alumbrado público, agua... Que es mínima, pero pagamos. ¿Cómo mínima? ¿Nos llega bien? Sí, no, nos llega bien. ¿Llega bien? Algunos sectores, otros sectores ya no. ¿Están con problemas? Sí. ¿Y cómo es un día en la vida del barrio, en estas condiciones? Vivir con miedo. Vivir con miedo, que a veces la mujer va a trabajar al marido a la noche y a veces trabajan toda la noche y vivir, como dijo una vecina, con un machete bajo la cama. Por temor que entre a la casa, que le haga algo a su hijo. ¿Se han producido hechos de que han entrado delincuentes en viviendas donde está la gente? Sí, el año pasado justamente hubo una detención de una persona dentro de una casa, que entró el robo, rompió la puerta, todo. Vino, le agarraron los vecinos, vino el patrullero, se lo llevaron a la comisaría, supuestamente a la comisaría 46, pero la sorpresa del vecino, que cuando fue a hacer la denuncia, no estaba. No había ningún detenido de ese tipo. Está muy bien. Bueno, le abro un paréntesis. En todos estos episodios que usted me está relatando, desde la cuestión del hábitat, que no es el óptimo, el tema de la delincuencia, ¿algún concejal, algún dirigente político alguna vez? Sí. Deberían ir todos los días, le aclaro, ¿no? Pero digo, pregunto, ¿alguna vez? Anduvo, pero como dice uno... una vez que son electos, se olvida de nosotros. Se borra. Se olvida.
O sea que no aparece nadie por el barrio. Sí, anduvieron, bueno, con tema de prometen o no y viendo nuestras cosas, pero... ¿Pero eso cuándo fue? Eso fue hace poco. ¿Hace poco? Pero bueno, ahí hay que ver. ¿Y qué se puede saber qué le prometieron? Bueno, viendo el tema de las tierras, todas esas cosas, cómo está. Supuestamente, el año pasado nos dijeron que las tierras se había ganado en primera instancia y eso fue elevado, digamos, a Buenos Aires porque hubo una, ¿cómo se dice? Una que habían apelado los que son los dueños, supuestamente. Uh-huh. Correcto. Y también está la droga, ¿no? Sí. A ver, cuénteme. ¿Qué está pasando? Sí, hay como todo barrio, hay mucha, no mucha, sino hay venta de droga que a veces por temor, por miedo, los vecinos no lo denuncian. Uh-huh. ¿Ha crecido la comercialización de droga? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay varios puestos de venta? Sí, hay varios puestos. Sí. Sí. Y a ver, cuénteme, ¿cómo es la actividad? ¿A qué hora se incrementa la venta? ¿Viene gente de afuera? ¿Consumen los mismos vecinos del barrio? No son gente de acá, son gente de otro lado. ¿Gente de otro lado? Sí, y alguno capaz que sí. ¿No? Mm. Ahora, usted me decía que había vecinos que caminaban como zombies, ¿puede ser? Ah, fuera de cámara. No, ¿eso no se da? Vecinos, sino venían a ser los propios que consumen. Lamentablemente está por un efecto de droga. Pero consumidores, pero que no son del barrio, son de afuera. Son del barrio. ¿Son de afuera o son del barrio? Supuestamente nosotros no la habíamos visto en el barrio, así que generalmente nos conocemos. Mm. ¿Ahora y la policía? No sabré decirle. La policía... Pero, digo, ¿usted intuye que la policía sabe que pasa eso? No sabré decirle. Yo supongo que ¿pero no sí. han hablado nunca con la policía? Llamamos 911 cuando ahí vemos personas con estado de estupefaciente y lamentablemente no acude. Entonces no da a qué pensar. Ahora, cuando ¿no los atienden directamente? ¿O sí, sí, no atienden todo. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por sí, qué? Ya mandaron a patrullas. ¿Ya mandaron y todavía no están esperando? No. El año pasado justamente... en la calle, en el GPS, figura calle El Álamos y Pucará, justamente había dos personas con estas muy sospechosas y bueno, con otro vecino lo detuvimos, llamamos a patrullero y nunca vino, nunca apareció. Uh-huh. Y lo tuvimos que soltar. Ahora, ¿ustedes tienen alguna comisaría cerca de allí? La comisaría 46. ¿La 46? La 46. ¿Y fueron personalmente alguna vez a plantear algún tema o no? No. ¿Por qué? ¿Porque no tienen tiempo? Porque no tiene móvil. A veces dice que no tiene móvil. Otras veces que están en otra contravención haciendo algo otro patrullaje. ¿Y a cuánta distancia está la comisaría 46 del barrio? Y debe ser 7, 8 cuadras. 7, 8 cuadras. Más o menos. Uh-huh. Está muy bien. Ahora, ¿cuáles son las horas que ustedes consideran más peligrosa en el barrio? En realidad es a la noche, pero ahora, porque nosotros como tenemos un grupo de vecinos, se está viendo suceso a las tardes, porque son a veces los mamá, papá mandan a comprar a los hijos porque no tienen tiempo, están cocinando, y hubo un suceso hace poco. ¿Mandan a hacer los mandados a los chicos? Hubo un suceso hace poco justamente. Que fue a comprar un par de cuadras los chicos y gritaban y salió una vecina y los chicos asustados diciendo que ese hombre quería robar y estaba súper pasado de pastillas. ¿Estaba drogado? Sí. ¿Con droga? Mm. Así que eso es lo que está pasando. Independientemente de la droga, de la delincuencia, ¿hay hechos algún hecho de violencia? Sí, lo hubo. Lamentablemente, una vecina falleció ahí, que salió en toda la noticia, porque lo mató, de hecho, femicidio, que mató a la mujer a golpe, y bueno, después se terminó suicidando el hombre. Y tiene que haber, y hay muchos casos más que a veces por temor o porque falta consejo o ayuda,
para que alentara a la mujer por este tema de violencia de género. Está muy bien. Ahora, usted me dijo que tiene un grupo de vecinos. Sí. Pero además del grupo, ¿qué otras medidas han tomado de seguridad? Lamentablemente, en el grupo no podemos hablar mucho porque está pinchado. Pinchado porque ¿está hay... ¿Está pinchado el grupo? Sí, hay personas que se dedican y están en el grupo. Ajá. Así que por eso tratamos... ¿Hay infiltrados? Infiltrados, exactamente. ¿En el grupo? Sí. ¿Pero son consumidores o vendedores? No sabré decirlo, no sabré decirlo. ¿Y usted tiene hijos? No, yo estoy juntado con una persona. Sí. Es que hace 10 años estamos con mi sí. pareja. Sí. Y tiene 3 chicos. Ajá. Y a veces... Cuénteme, ¿cómo es ese tema ahí? En el sentido de la escuela, me imagino que... Sí. ¿Debe ser complicado? Complicado, sí, es complicado. Muy complicado porque son las 10, 12, ladran. Yo tengo 2 perros, ladran los perros. Y salgo con un palo, salgo con un machete, porque a veces trabaja uno de los chicos y llega tarde y estamos con temor. ¿Son jóvenes, adolescentes ya? Son adolescentes, ya fueron asaltados en la ruta 9 y entraron al reclub. Hay una parada colectiva ahí. Lamentablemente está oscuro y lo poco foco que se ve en el reclub es gracias a los vecinos por cada juntadita que a veces se hace para poner un foco o una luz en cada parte que se pueda. Pero lamentablemente a veces... ¿Son ustedes los que ponen los focos? Somos nosotros que ponemos. Y con respecto a GESA, no hemos recibido respuesta de nada, hemos elevado nota. ¿Sobre qué? Sobre el tema de los alumbrados públicos. Uh-huh. Pero eso lo maneja la municipalidad. Sí, pero tampoco nos servimos. También hemos elevado nota ahí. ¿A los dos? A los dos. ¿Hace cuánto? Ese ya fue hace mucho, el año pasado. ¿Y nada? Nada. Y el tema de recolección de basura, únicamente tenemos 3 puntos en Agroclub. Uno que pasa por Ruta 9, otro que pasa por el Arco, también por Ruta 9, y el otro finalizando por la entrada de Teniente Ardiles, que también, lamentablemente, que es un poco de infección. ¿El amontonamiento de basura? Sí, sí. ¿Hay muchos basurales? Y ahí entra el servicio de quién, de basura de la municipalidad, ¿cierto? Sí. Claro, claro. Omar, me imagino que ustedes están siguiendo los hechos que se están produciendo en Rosario. Sí, ¿sí? Lamentablemente vemos lo que pasa allá. ¿Temen que pueda llegar a ocurrir algo parecido aquí en algún momento? Yo sí. ¿Usted temo sí? Temo que puede pasar acá, los vecinos también. Ven ya... lo que ha pasado ahí y a veces elevan al grupo y sacan una conclusión que, digamos, que puede ser, llegar a ser lo mismo acá. O sea, ¿ustedes se sienten identificados un poco con lo que comentan los vecinos de Rosario? Sí, nos sentimos un poco. Mm. ¿Y esto lo vienen conversando, digamos? Se manda mensaje al grupo lo sucedido en Rosario. Ajá. ¿Y me podría comentar qué dicen sus vecinos, si se puede, ¿no? ¿Qué dicen sus vecinos del grupo? ¿Qué opinan de la situación? Que eso tendremos que hacer con cada casa de los que están vendiendo. ¿Ir a buscarlo? Y hacer lo mismo que Rosario. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes tienen información de quiénes son los que manejan? ¿Son familias? ¿Son personas individuales que están ocupando viviendas? Sí, generalmente casi los vecinos saben. ¿Cómo? Saben los vecinos, saben quién. Pero digo, ¿usted qué información tiene? ¿Son familias? ¿Son personas individuales? Y yo supongo que son vecinos. Tengo información, pero ahí no. ¿Tiene información, pero no me la puede dar? No. Ajá. Está bien, claro, está bien. Ustedes tampoco pueden ir y denunciarlo a la policía, el tema. No, por temor, por miedo. Uh-huh. ¿Usted cuánto tiempo hace que vive allí? Yo estoy hace 10 años, más o menos, calculo. ¿10 años? Poco más, creo. Cuando llegó, era una cosa.
Sí. ¿Ha ido cambiando esto? ¿Se ha ido complicando con el paso de los años? Sí. ¿O ya era complicado cuando llegó? No, estaba un poco más tranquilo. Pueden salir, decir, me voy a pasear, dejo la casa, así que no pasa nada. Pero ahora, lamentablemente, no sabes si salí o quedarte en casa, si ir a trabajar o no ir a trabajar. ¿Usted tiene trabajo? Yo soy trabajo independiente. Ajá. ¿A qué se dedica? Cortado de pasto y servicio de jardinería. Jardinería. Está bien, está muy bien. ¿Qué piensa de la ausencia del Estado? Que no estamos siendo escuchados. Estamos todos los vecinos viviendo con miedo, temor, mal dormido, porque son las 4, 5 de la mañana, suena celular y no saben si es nuestra vecina, otra vecina que está pidiendo auxilio. Así que... Pero perdóname que insista, ¿esto pasa seguido? Hasta ahora no está pasando seguido, pero está sonando. Yo a veces no, anoche no pude dormir porque sonó el celular, sonaba cada rato. ¿Y qué pasó? No, era a veces a 5 de la mañana justamente, que tengo cuidado que había chicos dando vueltas, así que a 3 de la mañana también, tengan cuidado, que no son de barrio. Entiendo. Ahora, le hago otra pregunta, como ciudadano. Cuando usted lo ve al gobernador hablando del tema droga en Rosario, y a usted le está pasando lo mismo acá y no hay nadie acá, ¿qué siente? Yo hace tiempo yo viví en Buenos Aires. Sí. Y me vine porque Buenos Aires se puso un poco insegura. Y dije, me voy a mi pueblo, que es Jujuy. Que allá debe haber un gobernador que podemos estar tranquilo y todo. Y encima tener toda mi familia acá. Pero bien ahora, no lo estoy viendo. Digo, ¿usted no le causa, no le parece medio raro que en vez de resolver los problemas de Barrio Aeroclub o de Yuto, que también está complicada la situación, uh-huh, por el mismo tema, está en Rosario intentando? La verdad yo no sé a qué va, pero digo, está ocupado en ese tema y no acá. Sí, la verdad que no llego a entender nosotros. Y esto no únicamente está pasando en el Aeroclub, está pasando en diferentes partes de asentamiento, que no dan a conocer por miedo, por temor, por lo que represalia, como yo dije. ¿En otros asentamientos está pasando lo mismo? Me aseguro que sí. ¿Sí? Pero usted tiene la información. Sí. Sí. ¿Usted come, digamos, se cruza? No, tengo un conocido. Por eso, se cruza con conocido y le cuentan que está pasando lo mismo. Sí. Toda la zona Alto Comedero sería, ¿cierto? ¿O en otro asentamiento. ¿Pero en qué sector de la ciudad? En diferentes puntos de asentamiento, digamos. ¿Cómo? En diferentes puntos de asentamientos. Ah, en distintos puntos de asentamiento. Está muy bien. ¿Tienen pensado, digamos, organizar algún tipo de reclamo más importante, más contundente, teniendo en cuenta lo que está pasando o no? Hasta el momento no. Pero si sigue el tema este de la inseguridad, yo pienso que vamos a tener que hacer como el tema que... de juntar entre todos los vecinos y ir a preguntar a la comisaría de 46 qué está pasando con el tema de lo que llamamos y nunca aparece el móvil policial. Claro, porque no hay. Supuestamente. ¿Y cuántos efectivos tiene esa comisaría? No sabría decirlo. ¿Y hay detenidos ahí? No sabría decirlo. Tampoco sabe. No, se lo pregunto porque... No sé por qué. Pregunto, ¿sabe por qué? Porque hay comisarías que tienen detenidos Sí, debe tener como todo comisaría. No, ya sé, pero deberían estar en el penal. Sí. Entonces los policías tienen que cuidar los detenidos que están ahí, no pueden cuidar la calle. ¿Se entiende? Sí. Claro. Bueno, Omar, gracias. No, gracias a usted. ¿Quiere agregar algo más? Y esperamos que nos escuche el gobernador y que no se olvide de nosotros, porque nosotros somos jujeños, somos vecinos, muchos vecinos,
que ya no es un asentamiento, es un barrio que está súper poblado del club. Y estamos viviendo con miedo y temor. Gracias. No, gracias a usted. Gracias, muy atento. Estas son las historias que no son rosarinas, son jujeñas. Que tenga un gran fin de semana. Chao.